Buenos días, doctores. Mi nombre es Omar Fernández. Soy docente en la Universidad de San Marcos. Trabajo para el Seguro Social. Puntos básicos, ¿ya? Puntos básicos en psiquiatría. Vamos a ver la parte teórica el día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a ir desarrollando? ¿Y cómo solo algunos conocimientos muy básicos y muy puntuales nos van a permitir desarrollar, digamos, entre el 90 o ya a veces hasta el 100% de las preguntas que puedan venir? Como le digo a mis residentes, muchas veces es mejor tener un 10% de conocimientos bien estructurados, definidos y funcionales, a tener un 90% de conocimientos dispersos, ¿no? Que se contraponen o incoherentes, ¿no? Muchas veces es mejor lo poco que he estudiado, estudiarlo bien, a estar leyendo mucho sin que eso tenga funcionalidad, ¿no? Muy bien, cuando nosotros hacemos los repasos y vemos y observamos las preguntas que vienen en psiquiatría, pues podemos definir una media, ¿no? Una media que estaría en residenciado aproximadamente de 3.3 preguntas por año, ¿ya? En los últimos 5 o 6 años. Entonces eso se ve, nosotros lo vemos. Hay algunos años donde vendrán 5 preguntas, algunos otros vendrán 4, otros 6, algunos 2. Pero hay un tema que siempre es recurrente, es constante, que viene todos los años, que nunca va a dejar de venir. ¿Cuáles? Los que tengan relación con los trastornos de ansiedad. ¿Ya? Si hay algo que tenemos nosotros que conocer muy bien, son los trastornos de ansiedad. Es por eso que estas clases las hemos dividido, ¿sí?, en grandes grupos. En el primer grupo vamos a ver nosotros todo lo que corresponde a los trastornos de ansiedad. ¿Ya? Trastornos de ansiedad. Habrá un segundo grupo de enfermedades que están agrupadas en los trastornos afectivos. En los trastornos afectivos hablamos de la depresión, de la manía y, en otras palabras, del trastorno afectivo bipolar también. Un tercer grupo también muy importante están los trastornos psicóticos, ¿no? En los cuales vamos a tocar el tema de esquizofrenia, por ejemplo, trastornos esquizoafectivos, solo por un decir. Y al final, la última parte, va a ser una especie de mixtura entre tres áreas: trastornos de personalidad, un poco de psiquiatría infantil, algunos temas, ¿sí? Y trastornos mentales orgánicos. Dividiendo así en cuatro temas, tenemos prácticamente todo lo que existe en psiquiatría. Así que vamos a pasar a verlo, ¿ya? Vamos a pasar a verlo, a desarrollarlo. Lo primero que quiero que hagan todos ustedes ahora es recordar. Recordar una sensación. Nuestra memoria tiene la capacidad de poder almacenar información a través de lo que nosotros vemos, tocamos, escuchamos, sentimos si alguien nos toca. Pero no solamente eso. Bueno, también tenemos memoria olfativa. Pero no solamente eso, ahí no acaba. No acaban en los cinco sentidos. Porque también nosotros tenemos memoria de nuestras emociones. Cuando tenemos alguna emoción desagradable, la recordamos, ¿sí? Cuando hemos tenido una ansiedad extrema o un miedo, lo recordamos, lo evocamos, podemos hasta revivir esos sucesos. ¿Ah? Los nervios, la ansiedad que sintieron la primera vez que invitaron a salir a alguien y les dijeron que no, ¿sí? También se recuerda. La ansiedad que tienen al momento de dar un examen, al momento de graduarse. Esos sentimientos también, ¿sí? Los almacenamos en la memoria. Por eso les digo ahora, recuerden ustedes algún momento donde se hayan sentido muy ansiosos, ¿sí? Recordarán entonces que el corazón les latía más rápido, que respiraban más rápido, ¿sí? Algunos sudaban más. ¿Qué más pasaba? Todo lo que tenía que ver con hiperreactividad vegetativa se activaba en ese momento, ¿ya? Todo eso ocurría. Y entonces todo eso producía una serie de fenómenos que a nosotros nos va a dar finalmente, ¿sí?, un síndrome ansioso. Pero ¿qué cosa sería la ansiedad? Todos nosotros hemos experimentado ansiedad en algún momento de nuestras vidas, pero no todos hacemos trastornos de ansiedad. Porque la ansiedad que todos nosotros probablemente estemos recordando en este momento,
Tiene que ser una ansiedad de corta duración, ¿sí? De corta duración, de moderada intensidad, y que cuando se resuelve la causa que ha producido esta ansiedad tiene que desaparecer. Yo estoy acá parado, me mando a una chica, le digo, vamos a salir, me dice que sí, y la ansiedad desapareció, ¿sí? La ansiedad volverá cuando no me conteste el celular, la ansiedad volverá cuando no me agregue al Facebook, la ansiedad volverá cuando vea que mi billetera se queda muy corta, ¿no? Ahí volverá la ansiedad, pero es una ansiedad que desaparece. Pero ¿qué sucede si la ansiedad empieza, se mantiene constante y aumenta y aumenta y aumenta cuando me preocupo cada vez más? Y esa ansiedad no tiene un origen. ¿Qué pasa cuando esa ansiedad, a pesar de que yo tenga dinero, tenga trabajo, tenga familia, tenga salud y tenga amor, se mantiene? Y yo voy al consultorio y le digo, doctor, no sé qué es lo que me pasa, porque simplemente, a pesar de tener todo, me sigo sintiendo mal. De repente es estrés laboral, señor. Señor, yo no trabajo, tengo suficiente dinero, no trabajo. Entonces no sé qué cosa puede hacer. Pues ahí, en ese tipo de casos, la ansiedad va a estar y no se va a resolver con ninguna causa. Y peor aún, imagínense ustedes un momento de ansiedad súbita, tremenda, que es tan grande y tan intensa que puede hacer sentir que ustedes se van a morir. Eso también será un trastorno y eso será algo que debemos tratar. Muy bien, después de hacer este preámbulo, vamos a pasar a desarrollar este tema. Primeramente, los trastornos de ansiedad. Solamente para citar el CIE-10, que se encarga de hacer una clasificación de enfermedades, ¿ya? Miremos ahí. Cuando hablan de trastornos de ansiedad, primero utilizar esta palabra, una palabra que utilizó Philippe Pinel. Philippe Pinel agrupó, bueno, estos grupos serán neuróticos, estos grupos serán psicóticos, estos grupos serán maníacos, estos grupos serán los imbéciles. ¿Ya? Porque ese era el tiempo, la categorización que se hizo Philippe Pinel. Estamos hablando de mediados de 1800. Ahora todo eso ha cambiado. Es por eso que nosotros, ¿sí? Sugerimos, no use por favor el término neurótico, es demasiado antiguo. Ya no se usa, nadie usa neuróticos. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de trastornos de ansiedad. ¿Ya? ¿Cuáles son? Los fóbicos, como la agorafobia, por ejemplo, uno de los más frecuentes, trastorno de pánico, de ansiedad generalizada, el obsesivo compulsivo, la reacción a estrés severo y trastornos de adaptación, que también están acá, como la reacción al estrés agudo, que vamos a pasar a desarrollarlo, el trastorno de estrés postraumático. Los trastornos de adaptación, que son lo más frecuente, los trastornos de conversión y acá los trastornos somatomorfos, ¿ya? Solamente para citarlos. Ahora sí, vamos a pasar a desarrollarlos. Si hablamos de trastornos de ansiedad, tenemos nosotros primero que saber qué cosa es ansiedad, ¿no? En la historia se señala y se relata que la ansiedad proviene del latín ansietas, ¿no? Que significa aflicción. Pero revisando un poco más la historia, esta palabra viene desde Grecia, ¿ya? Desde Grecia. Los romanos la copian, porque los romanos no tenían una definición exacta acerca de lo que era aflicción, sino que viene de ahí. ¿Por qué los griegos? Los griegos han sido probablemente la cultura que tenía mayor número de dioses. Tenían dioses para todos. Tenían inclusive los griegos un altar para el dios desconocido. Y dijo, de repente no conocemos un dios. Bueno, hay que hacerle un altar, ¿no? Entonces, ellos hablaban que siempre en esta relación que había con el hombre, nosotros teníamos o pasábamos por periodos de aflicción, aflicción. Y de ahí los romanos, cuando conquistan estas ciudades, pues empiezan a utilizar este término, ¿no? Ansietas, ¿sí? Que significa aflicción, y de ahí nosotros utilizamos esto. También en la concepción judeocristiana se señala que en el momento que alguien sale a predicar la palabra del Señor, enfrenta la aflicción o la ansietas propia de la acción de los demonios en su labor pastoral. Salgamos de eso un poco y vamos a traer cifras. Es lo que nos parece importante en este momento porque ahí viene la importancia de la enfermedad, el impacto que tiene. Se dice que cerca del 20.5% de la población, 1.400 millones de personas en el mundo, estaríamos sufriendo de algún trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo. Porque si bien este tipo de trastornos afecta más a las damas, los varones
les cuesta más aceptarlo. ¿Ya? Es cierto, a un varón le cuesta más aceptar que está nervioso, que tiene problemas de ansiedad, que tiene ataques de pánico, le cuesta más. Por eso que cuando van a consulta es mucho más frecuente que vayan también las mujeres a que vayan los varones. Muy bien, esto trae problemas. Trae problemas, trae costos, costos directos, costos indirectos y su impacto es tremendo. La causa más frecuente de atención psiquiátrica o de consulta psiquiátrica siempre serán los trastornos relacionados a ansiedad. Al comienzo, cuando empecé mi carrera, pensé que eran los trastornos depresivos y me di cuenta que no. No son los trastornos depresivos los motivos más frecuentes de consulta y los que tengan la mayor prevalencia. Son los trastornos de ansiedad. ¿Ya? Es por eso que cuando vemos y observamos la frecuencia de preguntas o de temas que vienen en las preguntas de los exámenes, siempre estará ansiedad, porque es lo más frecuente. Ahora, ya hablé un poquito de la ansiedad, ya hablé un poco de las características de esta ansiedad normal y patológica, que fue el preámbulo de todo esto. Y entonces, vamos a empezar a hablar acá de lo que es ansiedad. Todavía no le estoy patologizando, solamente ansiedad. Si yo quiero hablar y entender un poquito la ansiedad, cómo se manifiesta, voy a tener que operacionalizarla. Si voy a tener que hacer eso, lo dividiré en síntomas que tiene. ¿Sí? Los síntomas eran entonces de la ansiedad, síntomas fisiológicos, síntomas cognitivos y síntomas conductuales. Entonces, yo empezaré a recordar un poco de fisiología y veré y haré una introspección también cuando yo me sentía muy nervioso cómo me ponía. Ustedes habrán escuchado la frase, se orinó de miedo. Pues eso es real. Las personas pueden orinarse de miedo. ¿Sí? Por acción. Uno se orina de miedo. Otros que se asustan mucho más ya no se orinan, sino pasan a un nivel mucho mayor. ¿Sí? Pero también lo decimos, ¿no? Cuando alguien se acobarda ante determinada situación, lo decimos. Eso también pasa y ocurre y son respuestas fisiológicas. Cuando uno está muy nervioso, las mucosas se secan, llegan a secarse. Los árabes, hace más de 500 años, tenían una prueba para saber la verdad. Así como Beto Ortiz, así el valor de la verdad, ellos tenían una secuencia. Si usted tenía una persona A y una persona B y quería saber quién estaba mintiendo, ellos crearon el polvo de la verdad. Se decía que quien estaba mintiendo, ¿sí?, iba a intentar pasar el polvo y se iba a atracar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está mintiendo debería estar más ansioso. Y si uno está más ansioso, las mucosas deberían estar secas. Pero si tú decías la verdad, ¿qué iba a pasar? Las mucosas no iban a estar secas, entonces no te atorabas. ¿Sí? Esa era la prueba de la verdad de los árabes hace más de 500 años. Pues bien, vamos a dejar eso un poquito. Si hablamos de síntomas fisiológicos, hablaremos de síntomas de hiperreactividad vegetativa, que es lo más común, lo más aparatoso, lo que nosotros observamos y hasta lo que más sentimos. ¿Cuáles serán? Taquicardia, taquipnea, midriasis, sensación de ahogo, ya la persona siente que se está ahogando, temblores, la persona está así temblando constantemente. Hay una sensación de pérdida del control, aumenta mucho la transpiración, rigidez muscular, insomnio. Cuando uno está muy nervioso no puede dormir, eso es frecuente. Y también la inquietud motora. La inquietud motora la vamos a dejar ahí porque vamos a pasar a ver esto. Esos serían los síntomas fisiológicos. ¿Y cuáles serían los síntomas cognitivos? Cuando ustedes han tenido de repente en la universidad algún promedio donde piensan que al final les va a salir 10.4, ¿sí? Es la nota más terrible que puede existir en la universidad, el 10.4 es para morirse. Bueno, cualquier nota en realidad que termine en punto 4, ¿no? Porque eso te baja pues un montón. Imagínense en medicina interna que tiene más de 40 créditos, sacar de nota 15.4, ¿no? ¿Sí? Y ver que todos los demás compañeros tienen 15.5 y te sacan un punto de ventaja. Es tremendo, ¿no? Ese punto 4 nos afecta a todos. Cuando estamos en eso, sacamos la primera nota de tengo tal nota en cardiología, tengo 11 en cardiología, tengo 13 en endocrino, tengo 0,9 en reumatología. Entonces uno va sumando, ¿sí? Y va pensando constantemente y buscándole la forma para que pueda dar de resultado 10.5. Vamos a llevarlo a la población en general. ¿Cuál es el tema más frecuente? Deudas. Los problemas de deudas generan todo esto, ¿sí? Pero aparte, síntomas cognitivos. ¿Cómo? Por ejemplo,
Imagínense ustedes que tengan una deuda de 90 mil soles en tarjetas, ¿ya? Y que ganen 3 mil soles, ¿sí? Pues entonces se van a dar cuenta que, bueno, si pago acá el mínimo, acá no pago, esto pago al día siguiente, si luego me cae un dinero. Entonces van pensando constantemente en el tema que les genera la ansiedad, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Cuando no te contestan el celular, ¿qué cosa pasa? ¿Sí? ¿Qué cosa estará haciendo? ¿Con quién habrá salido? Hoy día es sábado, no sé qué cosa estará pasando. Vuelves a llamar y vuelves a llamar y vas pensando, pensando, pensando hasta que te contesta, ¿no? Y cuando te contesta, ¿qué cosa le dices? Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? ¿Sí? Ah, estoy acá. ¿Y qué cosa estás haciendo? Estoy acá con unos amigos, pero ¿no me dijiste que ibas a salir con tus amigas? No, pero ellas no han podido venir. Y entonces nuevamente empiezo a pensar y a pensar más cosas. ¿Sí? Esos serían los síntomas cognitivos de esto. Y finalmente los síntomas conductuales. Ustedes vieron probablemente que cuando una persona está nerviosa empieza a caminar constantemente ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Sí? O si no, ¿qué cosa hace? Mueve mucho las manos, ¿no? Está con el lapicero o se mordía el lapicero, ¿qué cosa más? No hay momento en que una persona se sienta más ansiosa que cuando se encuentra sola esperando a alguien. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Se saca el celular. ¿Sí? Tenga o no tenga servicio de internet, uno se pone a jugar ahí, ¿no? Se pone a ser el que está mandando un mensaje o algo. ¿Sí? De repente no hay señal, pero sigue haciendo, ¿sí? ¿No? De repente ni siquiera es smartphone y están haciendo eso, pero algo tenemos que hacer. Porque la soledad muchas veces o los tiempos de espera incrementan nuestros niveles de ansiedad. Y esos serían síntomas conductuales. ¿Qué es lo necesario aprender? Y nunca olvidarse los síntomas de hiperreactividad vegetativa, que vamos a verlo ahora. Por ejemplo, agrupémoslo. Los síntomas cardiovasculares. Los tenemos ahí, miren. Taquicardio, pulso acelerado primero. En segundo lugar, la presión arterial. ¿Qué cosa ocurre en la tensión arterial? La presión tiende a incrementarse siempre, ¿ya? Pero en algunas personas habrá una sensación de presión baja. Eso que muchas veces vemos a alguien que está muy nervioso y hasta se desmaya, ¿no? Puede ocurrir. En algunas personas que son más proclives habrá arritmias. En otras las palpitaciones. Inclusive puede darse un dolor precordial en el pecho, un dolor opresivo en región precordial y sensación de muerte con dolor que se irradia a miembro superior izquierdo. ¿Qué voy a pensar yo? ¿En ansiedad? Pues no. Pienso en un síndrome coronario de repente. Pues la clínica puede ser similar. Opresión en el pecho, miren acá. Palidez o rubor que también se presenta. También existirán síntomas respiratorios. ¿Cuáles son? La sensación de ahogo o de falta de aire. ¿Sí? La respiración se hace muy superficial. Empiezas a barrer CO2. ¿Sí? Aumenta los niveles de O2 y al final te desmayas. ¿Sí? ¿Han visto esos cuadros que antes se denominaban cuadros histéricos? ¿No? Donde la persona está muy emocionada, hiperventila y al final se desmaya. Pues eso es lo que viene a ocurrir acá. Hay suspiros, el ritmo respiratorio se acelera y es superficial. También habrá los síntomas gastrointestinales, como vemos acá. ¿Y cuáles serán? En primer lugar, las náuseas. Hay bastantes náuseas. Sensación de atragantamiento o dificultad para tragar es muy frecuente en Perú. En Perú es muy frecuente. Y miren ahí el tercer lugar, ¿cuál aparece? Vómitos, ¿no? Pues en Perú no es muy frecuente que las personas vomiten, ¿ya? Cuando están nerviosos. Pero en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos ustedes se van a sorprender lo frecuente que es que las personas vomiten ante situaciones de estrés o cuando están muy ansiosas. Eso no ocurre acá. Entonces, las manifestaciones de ansiedad también tendrán cierto patrón que se distribuye por condicionamiento social muchas veces, ¿ya? En la ansiedad y en todo lo que corresponde a los trastornos que vamos a ver, siempre habrá cierto condicionamiento social, cierta particularidad. Porque hasta la forma como estornudamos es distinta dependiendo de cada país. ¿Ya? Los sordomudos estornudan de una manera distinta, de una manera diferente. Pues bien, salgamos de vómitos, vamos a ver que en algunas personas hay esto. Mire, diarrea.
Yo quiero que se moleste esa persona tanto y esté tan preocupada que le dé hasta una diarrea disentérica. ¿Ya? Pues sí. Si nosotros leemos un poco, repasamos, sí, vamos a encontrar. Hay un relato que hace Ricardo Palma, ¿sí? En Tradiciones Peruanas, donde pone, esta persona tuvo tanto miedo, ¿sí? Miren, estamos hablando de más o menos principios de la independencia, no, en 1800, a mediados de 1800, pero esta persona se sentía tan nerviosa y tan preocupada que empezó así a hacer descargas gastrointestinales y hasta disentéricas, ¿no? Solamente para recordar un poco, pueden presentarse heces blandas, dolor abdominal, cólicos intestinales, sensación de ardor, pesadez abdominal, los famosos borborismos, flatulencia, aerofagia, pérdida de peso porque disminuye el apetito y en algunos casos más raros habrá estreñimiento. Los síntomas genitourinarios, por ejemplo, micciones frecuentes, van al baño constantemente, mucho menos frecuente la micción urgente o el dolor al orinar. En algunos casos de ansiedad sostenida, de ansiedad crónica, habrá amenorrea. ¿Ya? Hay disminución del deseo sexual o anorgasmia, sobre todo esta anorgasmia en damas, cuando hay problemas de ansiedad. En varones, eyaculación precoz e impotencia, inclusive, ¿sí? O disfunción eréctil, que se da a través de la ansiedad. ¿Sí? Y usted se puede tomar un sildenafilo de 50 o 2 y no mejora porque sigue nervioso, ¿sí? Cuando está nervioso simplemente no puede concentrarse. Los síntomas neurovegetativos, lo que les comentaba, ¿no? Sequedad de mucosas, especialmente ¿quiénes? Ahí dice, la boca y lagrimales. Sudoración y salivación excesiva en algunos pacientes es a la inversa. Sensación de desmayo, rubor, vértigos, cefaleas, erectismo piloso, ¿ya? Los síntomas neurológicos, temblores, hormigueos, hipersensibilidad a los ruidos, olores o luces internas, mareos e inestabilidad, y el insomnio, dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, sueño insatisfactorio, no reparador, sensación de fatiga al despertar, pesadillas, terrores nocturnos. Ustedes habrán visto, hay películas, representaciones, series, sketch, y uno de los que he podido ver, donde me explican casi todo esto, ustedes deben haberlo visto, a veces pasan las repeticiones de madrugada, este personaje, el Chapulín Colorado, cuando se encuentra en el cementerio, ¿no? Y le dicen, Chapulín, ¿por qué estás sudando? Por el calor. Pero estás pálido. Por el frío. Pero tienes la piel de gallina. ¿No? O sea, dan toda, ¿sí? Todo un relato y una descripción de los síntomas que empieza a tener el chapulín cuando está con miedo porque hay un muertito que le está agarrando la mano en el cementerio. ¿Ya? Un sketch que representa muy bien toda la respuesta que se da en este tipo de casos. Y vamos a ver ahora sí. Vamos a empezar a estudiar, ya dejando la ansiedad a un lado, los trastornos de ansiedad, y vamos a empezar a hablar de las fobias, ¿ya? Vamos a empezar a hablar de las fobias. Y primero hablemos de lo que es agorafobia, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es agorafobia? O sea, ahí dice que es temor a lugares abiertos. Pero el origen de la palabra, vamos a verlo. Agorafobia viene de juntar dos palabras, ¿ya? Dos palabras. Agora, ¿sí? Que es plaza, ¿sí? Y fobia, que viene de Fobos. ¿Quién era Fobos? ¿Fobos era quién? Ahora vamos a verlo, ¿ya? Como yo les decía, los griegos han sido probablemente la cultura que haya tenido más. Tenían dioses para todo. Tenían a Hipnos, ¿sí? Que era el dios del sueño. A Fobos, que vendría a ser el dios del miedo, ¿sí? Porque Fobos significa pánico, miedo, ¿sí? Y tenían dioses para todo, ahora vamos a pasar a ver eso. ¿Pero qué cosa es agorafobia? Agorafobia significa temor a lugares abiertos, ¿ya? En realidad, agora significa plaza. Es temor a una plaza, miedo a una plaza. Eso sería. Cuando hay agorafobia, hay temor a lugares abiertos, pero no solamente se va a quedar ahí, porque también existirá un temor a las multitudes y sobre todo,
temor a no encontrar una pronta salida. Entonces, ¿cuál será la clínica de esto? Cuando tengamos una persona con agorafobia, vamos a ver que esa persona, primero, nunca se va a ir a un centro comercial ni en Navidad, nunca va a estar ahí el 22, el 23, ni el 24, no va a ir tampoco un día antes del Día de la Madre, no. Tampoco nunca lo vamos a encontrar a las 6 de la tarde, jamás. Si va porque tiene que comprar algo, va a ir a las 10 de la mañana, el momento que abre el centro comercial, se va a meter y va a salir antes de las 11, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo una fobia, debo tener una conducta evitativa. Y si yo tengo temor a las multitudes, evitaré estar en lugares donde hay multitudes. ¿Sí? Miren esta persona. La imagen lo grafica completamente. Aparentemente, miren ese rostro, la desesperación y el miedo. Y miren cuánta gente hay acá. Un lugar abierto. No puede encontrar una salida. Entonces, esta imagen representa lo que es una agorafobia. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una fobia, siempre tiene que existir una conducta evitativa. Para recordar un poco sobre agorafobia, esta ansiedad se limita o predomina en al menos dos de las siguientes situaciones. Multitudes, lugares públicos, viajar lejos de casa o viajar solo. ¿Ya? Ahora, la evitación de la situación fóbica es o ha sido una característica destacada. Y eso es indispensable. Si usted tiene una fobia, siempre tendrá que existir conducta evitativa, ¿sí? En la medida de lo posible. Si usted tuviera claustrofobia, no va a estar dentro del ascensor. Intentará subir por las escaleras. Estamos acá en un cuarto piso, vendrá subiendo de escalón por escalón hasta el cuarto piso, si es que tiene claustrofobia, ¿ya? ¿Sí? Si tiene aracnofobia, también. Y si tiene necrofobia, no se va a poner a hacer anatomía patológica, ¿ya? O si tiene hematofobia, tampoco va a ser hematología, ¿no? Porque si tú tienes una fobia hacia determinado objeto, situación o situación, lo que vas a hacer es tener una conducta evitativa. Ahora, la agorafobia es más frecuente en mujeres, ¿sí? Mucho más frecuente en mujeres que en varones. Vamos a ver ahora, dentro de las fobias específicas, dejemos agorafobia a un lado y vamos a hablar un poco de fobia social. Esta fobia social me dicen que sería un miedo a ser enjuiciado por otras personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño. Ya miren acá a esta persona. ¿Sí? Él quiere estar con todos sus amigos, amigos entre comillas, pero no puede porque hay algo que se le impide. ¿Qué cosa es eso que le impide estar con ellos? ¿Qué tiene miedo? ¿Tiene miedo que le digan por qué tienes esta ropa? ¿Por qué tu celular es marca chancho? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué usas esa morrela? O sea, tiene miedo a ser juzgado, a que sean críticos con él. Y eso le impide, pero él quiere juntarse con ellos. Algunos me dijeron, ¿qué diferencia habría entre una persona con trastorno de personalidad esquizoide y uno con fobia social? Porque ambos están solos. Acá hay una diferencia. Él quiere estar con estas personas. La persona con trastorno de personalidad esquizoide no quiere estar con ellos. Quiere estar solito, disfruta su soledad, pero él no, él quisiera acercarse a ellos. Esta fobia social sí, a diferencia de todo lo que hemos, de lo que hemos visto y lo que vamos a ver, sí tiene igual distribución en hombres y mujeres. Probablemente sea el único trastorno de ansiedad que tiene igual distribución en ambos sexos. Y los síntomas pueden desencadenar una crisis de pánico, ¿ya? Vamos a ver entonces, hemos hablado de dos fobias. Y ya empieza a generarse la duda. ¿Qué cosa será una fobia? Una fobia es un miedo irracional a algo. ¿Ya? Una fobia es miedo irracional a algo. De ahí viene la palabra homofobia, por ejemplo. ¿No? Miedo irracional. Fobia específica, la palabra fobia deriva de phobos. ¿Ya? En griego antiguo significaba pánico, que era la personificación del tener miedo. ¿Quién era? El hijo de Marte para los romanos, pero de Ares para los griegos y Afrodita. El hijo de ambos. Ares, ¿quién era? El dios de la guerra. Y obviamente tenía que tenerle miedo a la guerra. La fobia es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por tener miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo a los insectos, que sería la entomofobia, o a los lugares cerrados, como la claustrofobia. Ahora, este tipo de ansiedad específica o fobia específica, perdón, se limita a la presencia de objetos o situaciones fóbicas específicas, ¿no?
estas situaciones son evitadas en la medida de lo posible, como por ejemplo las zoofobias, ¿no? Yo tengo una fobia determinada a algún animal, voy a hacer lo posible por evitarlos, ¿sí? Pero puede ser que un día vea pues a una araña y tengo aracnofobia y me dé hasta una crisis de angustia producto de estar viendo o observando a este insecto. La claustrofobia, la acrofobia, ¿sí? Que es el temor a las alturas, ¿ya? Si alguno de ustedes tuviera acrofobia, no, pues no hubiera llegado acá al cuarto piso, ¿no? Se hubiera quedado en el primer piso, máximo en el segundo piso, pero de ahí no subía, ¿ya? Y la necrofobia, pues que es ese temor a los muertos. Si es que hay fobia en el mundo, si es que hay blanco, tiene que haber negro. Si es que hay bien, si es que existe el bien, tiene que existir el mal. Y si existe una fobia, tendrá que existir la filia, ¿ya? La filia. Que es, por eso de ahí se deriva también necrofilia, acrofilia, zoofilia y todas las demás parafilias que podamos nosotros ver, ¿ya? Acá no es agorafobia, acá es agrafobia, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué cosa es una agrafobia? Es un miedo a un posible abuso sexual, por ejemplo, ¿ya? Esa es una agrofobia. La agrisofobia, tener miedo a los animales salvajes, no a los domésticos, sino a los salvajes. Acá solamente para citar algunos ejemplos, ¿ya? Pero son cosas, digamos, hasta anecdóticas muchas veces. Electrofobia, por ejemplo, me llamó mucho la atención, tener miedo a los gallos, gallinas y aves de corral en general, ¿ya? Tricofobia, miedo al cabello, por ejemplo. Tricopatofobia, tener miedo a las enfermedades y patologías del cabello. Entonces, se va creando, ¿ya? Se va creando esto. De acuerdo a lo que encontremos en la clínica del paciente, yo voy a ir formando la fobia que tenga, ¿ya? Si es una fobia específica. Bien, ahora sí. Vamos a hacer acá un alto pequeño antes de pasar a hacer un ejemplo. Estamos acá frente ya a lo que corresponde a los trastornos de pánico, ¿ya? Nosotros habremos venido algunas veces, ¿ya? Nosotros habremos experimentado lo que es un temblor. Algunos habrán experimentado algún terremoto. El terremoto más reciente que hemos... Los dos más recientes han sido en Arequipa y en Ica, los que han podido haber estado. ¿Cómo es un terremoto? Doctora, ¿un terremoto se sabe en qué momento va a ocurrir? No, perfecto. Doctora, ¿un terremoto puede ser de día, de noche o a cualquier hora? A cualquier hora. Doctora, ¿un terremoto me puede dar cuando estoy trabajando? Sí. ¿En vacaciones? También. ¿Sí? Entonces no sabemos cuándo puede ocurrir un terremoto. ¿Un terremoto es muy fuerte o es despacito? Es fuertísimo, ¿no? Tiene que ser extremadamente fuerte. No sé cuándo va a ocurrir. Puede ocurrir en cualquier momento. Y si en este momento a todos nosotros nos agarra un terremoto, sí, vamos a salir corriendo, debemos salir caminando, pero todos vamos a salir corriendo, ¿sí? Y de cuando pase el terremoto nos vamos a quedar con miedo, ¿no? Un miedo, ese miedo que sentimos a que vuelva a repetir, ¿no? Entonces, cuando una persona experimenta un miedo, de pronto vendrá algún palomilla que empezará a golpear esto así. Y sales corriendo. ¿Ya? ¿Sí? Toda esa secuencia del terremoto es lo mismo que pasa una persona con trastorno de pánico. El trastorno de pánico es como un terremoto. ¿Sí? Imagínense que los terremotos se dice, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, que el centro de la Tierra mueve masas tectónicas y ahí se produce. Ya. Imagínense ustedes que nuestro cerebro es la Tierra. Y localicemos el locus cerealis, ¿ya? Eso sería como el centro de la Tierra y las placas tectónicas. Una liberación inmediata y desproporcionada e inadecuada de noradrenalina sería, ¿qué cosa? Lo que va a generar esa crisis, ¿ya? Lo que va a generar esa crisis. Y después de esto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar con cierta ansiedad anticipatoria, que es lo que se produce también cuando ocurren los terremotos. Y esa ansiedad anticipatoria estaría modulada por la amígdala. No la de acá, no las amígdalas, ¿ya? Por favor, por la amígdala cerebral, ¿ya?
Ahí se regula la ansiedad anticipatoria. Y una vez me dijeron, doctor, ¿y las conductas de evitación acá, en el lóbulo frontal? Entonces, cuando existiría determinado tipo de alteración en este circuito, lóbulo frontal, amígdala y locus coeruleus, podríamos prestar frente a un trastorno de pánico. Que igual que un terremoto, crisis de ansiedad grave, ¿ya? Eso, por favor, retenerlo en la mente y recordarlo siempre. El trastorno de pánico, la crisis de ansiedad es grave, es fuerte, es un terremoto en nuestro sistema nervioso, ¿ya? Es un terremoto. No se limita a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares, como acá nos decían las doctoras, ¿sí? Un terremoto me puede dar cuando estoy cocinando, lavando, planchando, trabajando, ¿sí? Me puede dar cuando estoy descansando, viendo televisión, jugando play, en una cita, en cualquier lugar me puede dar una crisis de pánico, como en cualquier lugar nos puede agarrar un terremoto. Es frecuente la aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo o vértigo y la sensación de irrealidad. Miren aquí, doctores. ¿Recuerdan cuando hablamos de todo esto? Ya, multiplíquenme esto por 5 y les da lo que pasa, o por 10, dicen algunos, en un trastorno de pánico. Y si ustedes en este momento empezaran a sentir dolor precordial, palpitaciones, sensación de falta de aire, dolor y dolor que se irradia a miembro inferior, a miembro superior izquierdo y sensación de muerte inminente, van a pensar que se están muriendo. Pues eso es lo que pasa acá. Hay un temor secundario a morirse, a perder el control o enloquecer. Es por eso que la primera vez que la persona empieza a sentir una crisis de pánico, el panic attack, como dicen los americanos, se va corriendo a la emergencia. ¿Sí? Va, rápido, llega a la emergencia. Por favor, ayúdenme que me estoy muriendo, estoy teniendo un infarto. Porque la clínica, la presentación es similar. Entonces nosotros vamos a tener un paciente, ¿sí?, con este tipo de síntomas. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? ¿Lo mandaremos al psiquiatra? ¿No? ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con esa clínica? Pues todos nosotros los agarramos, ¿sí? Señor, por favor, tome asiento o en una camilla, le medimos frecuencia cardíaca, le medimos presión arterial, ¿qué más hacemos? Le tomamos un electrocardiograma, le pedimos enzimas cardíacas. Llamamos al cardiólogo. Descarte usted que esto sea algo orgánico primero, ¿ya? Descarte que esa clínica que se está presentando, no vaya a ser un síndrome coronario. No cometamos el error que muchas veces ha pasado de considerar que una persona que inclusive tiene antecedentes de trastorno de pánico, necesariamente esa crisis que está haciendo en ese momento sea una crisis de pánico. Porque de repente de 10 presentaciones, 9 son crisis de pánico, pero una me vaya a ser un síndrome coronario. Y si es un síndrome coronario, usted le va a dar de alta y lo va a mandar a su casa. Y de repente no va a llegar. Casos así han ocurrido y probablemente seguirán ocurriendo. Por eso, todos los casos, antes de presumir este diagnóstico, hay que descartar la patología orgánica. ¿Ya? Entonces, bien, quedamos que esto era como un terremoto. Entonces, si vemos que no hay factores, que no podemos anticiparla y que no podemos darle una solución, digamos, una manera preventiva con este tipo de síntomas, vamos a darnos cuenta de una cosa. A diferencia del trastorno de ansiedad generalizada, en el trastorno de pánico no va a ser un factor, ¿sí?, ni precipitante, ni desencadenante, ni agravante, la presencia de estrés ambiental crónico. Porque le puede dar a usted el trastorno de pánico, tenga problemas, no tenga problemas, tenga plata, no tenga plata, tenga salud, no tenga salud. Es por eso que se considera el trastorno de pánico una entidad netamente biológica, donde al darle el tratamiento farmacológico va a responder muy bien, ¿sí? Pero en cambio, el trastorno de ansiedad generalizada no, y ahora vamos a pasar a verlo. El trastorno de pánico, gracias a Dios, es más frecuente en mujeres. No es misoginia eso, doctores, ¿ya? Es más frecuente en mujeres, ¿y por qué digo gracias a Dios? Porque imagínense ustedes tener a 10 pacientes en la emergencia con trastorno de pánico, que sean varones, mayores de 35 años, fumadores y que no practiquen actividad física. Vamos a pensar en síndromes coronarios o vamos a pensar en trastorno de pánico. Si viene una dama de 20 años, que yo descarte que haya consumido cocaína, probablemente ya vaya a pensar,
primero que se trate de un trastorno de pánico, pediré por precaución las pruebas para descartar un cuadro orgánico, pero será así, ¿ya? Este también es más frecuente en mujeres. Ahora, en el periodo entre las crisis, el individuo debe además estar relativamente libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. Entre terremoto y terremoto, no hay terremotitos, ¿sí? Probablemente existirá alguna réplica, pero que no es otro terremoto. ¿Se han dado cuenta? Igual, entre crisis de pánico y crisis de pánico, no debe haber elevación de la ansiedad, salvo la ansiedad anticipatoria leve. La ansiedad anticipatoria leve. Ahora, no deben presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles, porque si un paciente con agorafobia, usted va, lo lleva a un clásico, le pone el polo del laúd y lo deja suelto en la barra de Alianza, va a ser una crisis de pánico. ¿Sí? Va a ser una crisis de pánico. Pero eso será una crisis de pánico dentro de la agorafobia. Y acá estamos analizando el trastorno de pánico que no se presenta en circunstancias o en situaciones previsibles.